Hello, good afternoon, muy buenas tardes. Vamos a hablar en español en breve. We will be speaking in Spanish shortly and throughout this conversation today. We just wanted to thank you for joining us and watching us today. We will be talking myself, my coworker, my friend Norma, and the attorney Leonard Rivera will be having a conversation about what you can expect if you decide to drink and drive. Of course, we always advise that you do not drive if you've had a little bit to drink, and certainly look into better options. But just in case, we found some questions that have come up throughout the years, and we wanted to see if we can address them. Norma is going to be interpreting for us today. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta conversación. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que puede pasar si ustedes toman y manejan. Estas son algunas recomendaciones que el abogado va a estar hablando con nosotros. El día de hoy, Clark va a estar haciendo preguntas al abogado Lenny Rivera y Lenny Rivera está tomándose un tiempecito para estar con nosotros el día de hoy y hablarnos sobre lo que nos puede pasar si manejamos. Y si tomamos y manejamos a la vez. So, bienvenidos. Recuerden que que pueden hacer preguntas. So, pongan sus preguntas en los comentarios. Tenemos algunas preguntas ya para el abogado, pero si ustedes tienen algunas preguntas, pónganlas y seguro las vamos a estar contestando el día de hoy. So, tomen la oportunidad. Okay, and thank you, Norma. That is a good reminder. If you have any questions you want to post to us on Facebook in the comments section, go right ahead. We will be able to answer them as best as we can while we're live, and otherwise we can try to, figure out a way to answer them later on. So, Mr. Rivera, if I'm stopped by the police after drinking and deciding to drive, what are my rights? So, la primera pregunta es, abogado Rivera, si estoy tomando y me estoy y soy parado por la policía, ¿cuáles son mis derechos? So, the police officer cannot simply pull you over because he saw you exit a bar and it's 2 o'clock in the morning. So, la policía no te puede parar solamente porque te vio y estás manejando a las 2 de la mañana, por ejemplo. He has to pull you over because you have done something wrong, and that's typically you're weaving down the road or you went through a traffic light. So, él te tiene que parar cuando él ve algo mal que estás haciendo, ya sea manejando un poquito mal, malogrando el carro un poquito mal o te pasaste alguna luz. Nonetheless, when he pulls you over, your obligation legally is to provide your name, license, and the vehicle's registration. Pero si te llega a parar, tu responsabilidad es darle tu nombre completo, tu seguro de carro y tu registración del carro. Okay, typically the police officers are going to ask you a few questions. Have you been drinking? Típicamente el oficial te va a preguntar algunas preguntas como, ¿has estado tomando? By law, you don't have to answer that question, believe it or not. Por ley, tú no tienes que contestar esta pregunta, aunque no lo creas. Okay, you also do not have to exit the vehicle. También, tú no tienes que salirte del vehículo. If the officer asks you or the trooper asks you if he can search your car for some reason, there again, you do not have to do that. Si por alguna razón el oficial te pregunta si puede registrar tu carro, tú también puedes negarte a hacer eso. Okay, so typically my clients will come to my office or come to me at La Comunidad Hispana, and they will say the officer asked if I would get out of the car, and so I did. So, típicamente algunas personas han venido a la oficina del abogado o también han venido a tener una consulta con el abogado en LCH y le han dicho que el oficial les ha pedido que salgan del auto y ellos sí se han salido. And what the officer or the trooper is doing is building his case. He suspects you're driving under the influence of alcohol. So now he's watching you, he's smelling your breath, he's looking in your eyes. And when you get out of the car, he's looking to see if you stumble, have to lean against the car for support. And this way he can, when he goes in front of a judge, he can say, look, these are all the reasons I thought he was driving under the influence.
La razón por que el policía o el oficial usualmente les pide que salgan del carro es porque ellos sospechan que han estado tomando. Entonces, a la hora de pedirles que salgan del auto, ellos van a observar si se están un poquito mareados, si necesitan atrancarse un poquito para levantarse. Entonces, estas observaciones del oficial van a ser usadas en la corte diciendo que por eso los pararon y que ustedes están bajo la influencia. También va a poder oler su aliento. So keep in mind, they're asking you to do these things. You have the right to say no. For example, they will ask you if you mind taking field sobriety test. También tengan en cuenta que el policía les va a pedir que hagan estas cosas, pero ustedes tienen el derecho de decir no. También les pueden pedir que hagan ustedes un examen de sobriedad. You have the right to say no, I don't want to do that. Ustedes tienen el derecho también a decir que no quieren hacerlo. Okay, but there is one thing that you cannot do without there being repercussions. Pero hay una cosa que ustedes no pueden hacer sin que haya repercusiones. Once the officer or the trooper decides to arrest you for driving under the influence, the law requires you at that point to either provide a breath for the breathalyzer or blood to determine the amount of alcohol in your system. Si por alguna razón el policía decide detenerlos porque sospechan que ustedes están bajo la influencia de alcohol, entonces ustedes ya no se pueden rehusar a hacerse el examen de aliento o el examen de sangre. Okay, if you do not do that, if you refuse to give blood or breath, then you will lose your license for 1 year, regardless of whether you're convicted of the underlying driving under the influence charge. So si por alguna razón, ya que el oficial ha decidido arrestarlos y ustedes se niegan a hacer alguno de estos dos exámenes, automáticamente ustedes están en riesgo de perder su licencia por 1 año sin siquiera haber sido encontrados culpables de que sí estaban bajo la influencia o no. Esto es solo por negarse a hacerse el examen. And if you're convicted of driving under the influence, then you will lose your license for an additional year. Y si están, si a lo último ustedes son condenados a que ustedes sí tuvieron culpabilidad y estaban manejando bajo la influencia, entonces ustedes perderán la licencia por 1 año más adicional. I've also had clients who've told me, well, I was willing to give breath, but they demanded I give blood, and I didn't want to give blood because I'm afraid of needles or, you know, just didn't feel that was safe. You can't do that. It's the police officer's choice, and you have to comply by it. So, hay algunas personas que también le han dicho al abogado que ellos estaban, sí dieron el examen de aliento, pero tenían miedo a hacerse el examen de sangre porque les da miedo las agujas o por otra razón. No pueden hacer eso. Si el oficial te requiere que te hagas el examen de sangre, lo tienes que hacer. So, driving under the influence is one of the rare crimes in Pennsylvania where they impose a mandatory sentence. Manejando bajo la influencia es una de las cosas poquito raras en Pennsylvania porque automáticamente te dan una sentencia por manejar bajo la influencia. Which means if you're convicted or plead guilty, the judge has no discretion as to what he can sentence you to. The law tells the judge what he has to sentence you to. So, lo que significa que si te al último te han encontrado que has estado manejando bajo la influencia, el juez no tiene, no puede decidir cómo te va a dar la sentencia. Ya la ley tiene especificado qué tipo de sentencia te van a dar por haber manejado bajo la influencia. The amount of time the judge sentences you depends on the amount of alcohol in your system, but typically it's 2 days for the first offense. So el aumento de el tiempo que te dan a de
por la sentencia depende de cuánto alcohol había en tu sistema, pero típicamente son 2 días por la primera vez que te encuentren manejando bajo la influencia. And 30 days for the second offense. Y 30 días por la segunda ofensa. Son dos días la primera vez que te encuentren manejando bajo la influencia en prisión y 30 días en prisión si te encuentran una segunda vez manejando bajo la influencia. Now, in order to be convicted, the Commonwealth must prove beyond a reasonable doubt that you were driving under the influence. Ahora, para que te puedan encontrar, puedan decir o puedan declarar que estabas manejando bajo la influencia, el estado de Pensilvania tiene que probar que tú sí estuviste manejando bajo la influencia. Okay, and so in order to do that, they have to prove that one, you were in control, or in other words, operating the vehicle. En orden de hacer eso, ellos tienen que probar que usted estaba manejando, era el chofer el que estaba manejando el vehículo. And they have to prove that you had imbibed or drank alcohol, so much alcohol that you were incapable of safe driving. También tiene que probar que usted estaba tomando suficiente o demasiado alcohol que lo hacía incapacitado para manejar. And so that's why they take your blood and breath, because the law states if your blood or breath is over 0.08, there's an assumption that you're under the influence. Por eso te hacen el examen de aliento y el examen de sangre, donde si el puntaje sale arriba de 0.08, eso para ellos quiere decir que estás manejando bajo la influencia, estás demasiado borracho. And, para ellos. 0.08 is approximately 2 beers within an hour. That I can say for certain, maybe 2 drinks, 2 glasses of wine within an hour. It's going to put you close to 0.08. 0.08 podría decirse que son dos cervezas en una hora o 2 vasos de vino en una hora. Eso, esa cantidad te puede poner al 0.08 en tu sistema. And as Clark stated to begin the presentation, if you drink, just don't drive. It's not worth the risk. Así como lo dijo Clark cuando al comienzo de la presentación, la recomendación es que si usted toma, no maneje. I tell all my clients, it would be cheaper for them to call me and ask for a ride home than for them to have to hire me after they got arrested for driving under the influence. El abogado les dice a sus clientes que es más barato que ellos le llamen y le digan que si los puede llevar a su casa porque han tomado un poco, que le llamen y les diga que si los puede representar porque fueron parados y estaban manejando bajo la influencia. Go ahead, Clark. I'm ready for a question. Okay, well, I just wanted to say thank you, first of all. Those are very, very, very strong piece of advice, and hopefully, we've all been able to learn a little bit, during this conversation. If I may interject one anecdote, if you don't mind. Of course. Go ahead, Norma, say that. So, Clark, solamente le está agradeciendo al abogado por tomarse el tiempo y darnos un poquito de información sobre las consecuencias que pueden pasar si manejamos y tomamos a la vez. So I was just in court with a young person, and he did not learn from his first experience that he should not drive under the influence. In other words, he got arrested a second time. So, el abogado nos va a hablar un poquito de un ejemplo que tiene. Él tuvo apenas un joven que no aprendió su lección en la primera vez. Él fue parado por primera vez manejando bajo la influencia y después lo volvieron a parar de nuevo una segunda vez. And I shared with him the first time much of what I'm sharing with the audience now. Y él le dio la información que les está dando el día de hoy a ustedes.
de qué le podía pasar, qué es lo que iba a pasar en su caso por la primera vez que estaba manejando, que fue parado manejando bajo la influencia. And so Clark, I don't know why he did this, but he decided when he was arrested the second time to share all the wisdom that he had gained in my conversation and with the police officer. So el abogado dice, no sabe por qué, pero este joven, cuando lo pararon una segunda vez, él compartió lo que él había aprendido de la conversación que tuvo con el abogado Lenny previamente. And so the police officer said, hey, did you represent him for the first one? Because he was telling me the law on and his rights when he arrested for DUI, and I found him to be knowledgeable. So el policía le preguntó al abogado si lo había representado la primera vez que fue que tuvo este incidente, porque la persona, este joven, parecía saber realmente sus derechos cuando fue parado por el policía. So I just thought it was funny that he knew all the right things to say, but he didn't know the right things to do. So el abogado cree que esto es un poquito chistoso porque la persona sabía cuáles eran sus derechos y qué cosas podía decirle a la policía, pero él no supo exactamente qué cosas hacer en el caso. That's an interesting story to say the least, Mr. Rivera. So while we're on the topic, I just think it's very important to bring up that if you are out in a situation where you have been drinking and you could drive home or you could not, always choose the safer way. And if drinking is an issue, and if you or somebody you love is having an issue with maybe drinking a little bit too much and getting behind the wheel, we have counselors at LCH, behavioral health counselors, that we're happy to schedule appointments with us just by calling 610-444-7550. And there's never any problem with starting a conversation with one of our counselors. I know that was a lot, Norma. So, también Clark nos recomienda que si de verdad ustedes van a salir o van a estar tomando, la mejor recomendación es que realmente no lo hagan, no manejen y tomen. So, si van a tomar, busquen a alguien que les maneje por ustedes. Si necesitan ayuda porque están tomando y necesitan controlar la forma de tomar, también pueden venir a buscar ayuda a LCH con nuestro equipo de Behavioral Health. De salud mental. Salud mental, con nuestro equipo de salud mental, llamando al 610-444-7550. Actually, I'm going to ask another question, Lenny. So we talk about people going to prison if they get pulled over one for the first time and the second time. But can you tell us if they lose their driver's license on the first time or the second time, how long does that take if they are fined, convicted? Well, la pregunta que le estoy haciendo a Lenny es, él habló de que si ustedes los paran manejando la primera vez, les van a dar por prisión 2 días, la segunda vez 30 días. Pero quiero que nos hable también sobre si ustedes perderían la licencia en la primera vez o la segunda vez. Right. So if you are caught driving with a suspended license and your license was suspended as a result of being convicted of driving under the influence, you will go to jail. So, si ustedes los agarran manejando con una licencia suspendida, y su licencia fue suspendida porque ustedes estuvieron manejando bajo la influencia, ustedes sí van a ir a prisión. I went to get a book because I always get confused with the days, but if you get caught driving with a suspended license, you can go to jail for up to 60 days. Is this for the first time or second time? First time driving under suspension, it's called DUI related, driving under the influence. So si por X razón ustedes ya fueron condenados y a ustedes les quitaron la licencia por andar manejando borrachos, si los llega a parar la policía de nuevo y ustedes no tienen licencia para manejar,
ustedes van a ir a prisión por 60 días por manejar con una licencia suspendida. So in other words, your license was suspended because you were arrested one year before, and you were told your license is suspended for 1 year. So you get stopped. You're not under the influence. You get in trouble, though, and you will go to jail because you were driving with a suspended license as a result of a driving under the influence conviction. Does that make any sense? So in otras palabras, si a ustedes los paran, ustedes los paran, estuvieron manejando bajo la influencia, les remueven la licencia porque ustedes están porque los encontraron manejando bajo la influencia, ya les quitan la licencia por un tiempo y después ustedes ya no tienen el privilegio de manejar, pero por X razón los llegan a parar de nuevo, aunque no estén bajo la influencia, solamente porque ustedes están manejando con una licencia suspendida, ustedes van a tener que ir a la cárcel por 60 días. So then, even though, go ahead. How long, if they get their license suspended for drinking and driving the first time, how long do they get the suspension of the license? First offense, it's 1 year. So, le pregunté que para la primera vez que si los paran la policía y ustedes están manejando bajo la influencia, ¿por cuánto tiempo ustedes le suspenderían la licencia? Entonces, van a la cárcel por 2 días y le suspenden la licencia por 1 año. Right. And there are different programs out there. There's a first-time offenders program called ARD, Accelerated Rehabilitative Disposition. ¿Hay programas para las personas que han manejado bajo la influencia por la primera vez y han sido parados por la primera ofensa? Hay un programa que pueden hacer que es para que ustedes aprendan a no manejar bajo la influencia, tengan un poquito de educación bajo ese tema, pero solamente se les ofrece a las primeras, para las personas que primero que hicieron este primer, tuvieron la primera vez, fue la primera vez que fueron parados. If the reason I bring that up is if you get accepted into that program, it's for first time, nonviolent offenses, and there can't be an accident where somebody sustained serious bodily injury. Este programa solamente aplica a la gente que ha sido parada bajo la influencia por la primera vez y también no tenga ningún récord criminal y tampoco haya ocasionado algún accidente, mientras no haya causado ningún accidente para poder aplicar para este programa. Lo que quiere decir que usted estuvo envuelto en un accidente y por eso la policía se dio cuenta que usted estaba manejando bajo la influencia, usted no aplica para este programa. The reason I bring that up is if you're accepted into the program, they allow you to reduce your license suspension from 12 months as low as 1 month. So, si por alguna razón, y les quiere también dejar saber esto, el abogado, es que por si ustedes llegaran a calificar para este programa, entonces pueden ayudarles a reducir la suspensión de la licencia de 12 meses hasta 1 mes. Also, you don't have to worry about going to jail. Tampoco se tiene que preocupar de ir a la cárcel. And after 6 months, you can ask that your record be expunged or your record is clean, so there's no record of you being arrested for driving under the influence. Y después de 6 meses, ustedes pueden pedir que su récord, que limpien su récord para que no aparezca que ustedes tuvieron este problema de que fueron parados bajo la influencia, que no aparezca en su récord criminal. So to Clark's point earlier, if you have a drinking problem, or you think you might have a drinking problem, you're not in this alone, and you should always feel comfortable calling La Comunidad Hispana. So, si usted, otra vez regresando a la recomendación de Clark, es que si usted cree que tiene un problema tomando, o usted piensa que es hora de pedir ayuda, usted no está solo,
puede venir a LCH y ahí con mucho gusto le podemos ayudar para a lidiar con este problema. At the same time, if you've made bad decisions and you were arrested for driving under the influence, you should also call La Comunidad Hispana and ask to make an appointment with me at their legal clinic. Pero a la misma vez, si usted tiene algún problema o llega a tener algún problema legal, usted también puede llamar a LCH y pedir hablar con el abogado. El abogado Lenny Rivera da consultas en LCH una vez a la semana, y entonces ahí él puede escuchar sus casos y darle recomendaciones. What will happen is they'll ask you to come in. I'm typically there every Thursday. You can bring the legal papers you get from the court. I'll take a look at them and answer any questions you have. So, usualmente el abogado está en LCH los días jueves. Entonces usted puede llamar y pedir una cita con el abogado. Lo que le va a pedir es que usted traiga los papeles que ha recibido de la corte. El abogado va a revisar los papeles con usted y va a contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. And it's always a good idea when you go to court that you go with an attorney. And so it's very important that you make that appointment with the legal clinic at La Comunidad Hispana. So es importante que cuando ustedes vayan a la corte, en estos casos vayan representados por un abogado también. So recuerden que ustedes pueden venir a LCH a pedir ayuda y el abogado puede ir con ustedes a representarlos. And whatever you do, don't ignore your court hearing date and just not show up, because that creates way more problems than need be. Y cualquier cosa que ustedes hagan, no ignoren las fechas de corte donde ustedes tienen que aparecer a corte. Eso puede traer más problemas. Are there any other questions, or should we conclude shortly? Well, I don't see any from our Facebook page. So just a reminder to anybody watching, if you do have a question, you want to still pop it in the comments, we will keep an eye out from time to time. Otherwise, any legal questions, give us a call at 610-444-7550. And you can hit option 8 to speak with somebody from our social assistance team, and we'll take it over from there. So, no hay preguntas de nadie en Facebook, pero ojalá vean este video, denos un me gusta para que sigamos creando videos informativos para ustedes. También la recomendación es que si ustedes tienen algún tema en específico, tienen preguntas, puedan mandarnos preguntas y podemos tener otra conversación con el abogado para contestar otras preguntas. Y recuerden, si tienen alguna consulta legal o quieren hablar con el abogado, llamen a LCH al 610-444-7550. Escojan opción 8 para hablar con un trabajador social. Ellos van a hacerle referido con el abogado y les van a dar la cita para que puedan reunirse con el abogado en LCH. Okay, so we just wanted to give another thank you to Mr. Rivera for spending some time with us today. It's always a pleasure, Mr. Rivera, and everybody who's still watching with us, thank you so much. And, happy to hear from you. Give us a call or, give us a like on Facebook. Why not? So, de nuevo, queremos darle las gracias al abogado Rivera por tomarse el tiempo y contestar algunas dudas y preguntas. Esperemos que este video sea de gran ayuda para ustedes. Gracias, abogado, y ya saben que estamos aquí. Llamen a LCH por cualquier duda que tengan. And remember, you can drink and you can drive, but do not drink and drive at the same time. That's trouble. La última recomendación del abogado es que se acuerden que sí pueden tomar y sí pueden manejar, pero no lo pueden hacer a la misma vez porque eso puede causar problemas. Thank you. I appreciate the opportunity to share my experience with you. And I look forward to answering any questions you may have either on Facebook or at La Comunidad Hispana. El abogado les da las gracias también y él está disponible para contestar cualquier duda o pregunta que tengan en la oficina de LCH o a través de Facebook también.
Muchísimas gracias. Thank you so much for your time. Thanks a lot, everybody. Bye, everybody.